Muy buenas, estamos aquí en nivel 100 y hoy vamos a comentar algo muy especial. Se trata de este curioso peluche de Aegis de Shin Megami Tensei, Persona 3, y que tiene especial, que es la edición especial Nendoroid, una edición especial muy limitada de el androide más humano que hemos podido ver en la historia de muchos juegos. Como veis, se trata de un peluche, así a primera vista solo es un peluche. ¿Pero qué tiene de especial este? Está hecho por la empresa desarrolladora de las muñecas de las articuladas Nendoroid. Y una cosa es que es cara, pero es un poco cara, pero compensa por el increíble detalle que tiene. Empecemos por lo básico. A ver, la altura no es más que un palmo y medio, o ni eso, no es muy grande. De hecho, tenemos aquí una PSP. Es poco más grande que eso. Aún así, lo que compensa es la calidad y el acabado que tiene. Por ejemplo, vemos que tiene partes blancas de las del cuerpo, pero es que no es tela normal, es una especie de plástico o cuero que cuyo tacto es muy muy suave. A ver. Luego tenemos aquí el inconfundible lazo, por si no, alguien no lo sabe. Si completas la historia de su social link en el Persona 3 Portable o el FES, es lo más especial tener sexo que vas a tener nunca. Y poco más. Tenemos que aquí la especie de diadema, que es también con una especie de cuero muy resistente. Las auriculares, que es también muy resistente. Todo es resistente. Y los ojos, que están todos bordados. Y están bordados. Y aquí tenemos la banda de Sis. Que si te, no sé si se verá bien el vídeo, pero es poner Special Extracurricular Execute Section. Con lo que el detalle es increíble. No, una cosa curiosa es el brazo. No sé qué arma es, supongo que es el FES, porque no aparece en el portable. O al menos no la he conseguido. Es este puño que puedo utilizar. Pero es que lo que es especial es que se le puede quitar y ya se ve como esa. De forma opcional. Y también hay que mencionar las bandas de las articulaciones. Y una cosa importante es que no es un peluche 100% a luz, que está todo relleno de peluche, no sé cómo se llama, pero sí que se puede ver que se pueden mover las articulaciones. He estado un buen rato intentando que se mantenga de pie la muy esta, pero no se mantiene de pie. Ahora sí, es curioso, porque no se trata solamente de un peluche, se trata de una especie de coleccionismo que usará mucho los fans de Shin Megami Tensei, Persona 3. Y bueno, poco más se puede decir. Es un puto peluche, ¿qué coño esperar?